a Mastic Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Soy Andrea Reynosa y hoy estamos desde Yopal, Casanare, porque acá se dio inicio el Festival de Emprendimiento e Innovación más grande del país, Héroes Fest, en alianza con Colombia 4.0. También hablaremos sobre los logros del Ministerio TIC en el primer año de gobierno y el plan de subasta del espectro. Con estos y otros temas de interés le damos inicio a Más TIC Mejor País. ¡Bienvenidos! A las 5 de la tarde desensillé mi caballo, lo bañé y lo eché al potrero. Se cumple el primer año de gobierno y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobresale por la aprobación de la Ley de Modernización de las TIC. En materia de conectividad también se destaca el Plan 5G, el de Última Milla y la digitalización del Estado, entre otros proyectos. Cerrar las brechas sociales y ampliar la conectividad son dos de los objetivos de la Ley de Modernización de las TIC, que fue sancionada por el presidente Iván Duque. Su aprobación en el Congreso el pasado mes de junio permitirá llegar masificando el Internet en los lugares más apartados del país. Una ley que traerá muchos beneficios, más calidad de vida, mejor educación, salud, emprendimiento, productividad y la digitalización del Estado para acabar con tantas filas y trámites. Terminamos el primer año con unos logros muy importantes para todos los colombianos, para cerrar esa brecha digital, para lograr una sociedad mucho más equitativa. Muy buenas noticias. Sacar adelante esta ley se convierte en uno de los grandes logros del Mintic en este primer año de gobierno. Sumado a esto, se subastará espectro radioeléctrico para ampliar cobertura de conectividad a Internet y para prestar un mejor servicio de telefonía móvil. Otro de los grandes logros para mostrar en este primer año de gestión es la inauguración del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, el primero en Latinoamérica y el quinto en el mundo, con sede en Medellín. Allí, la innovación, la creatividad, el pensamiento tecnológico brillan para desarrollar retos de cara a esta era digital, como la inteligencia artificial, blockchain y el Internet de las Cosas. ¿Y esto qué tiene que hacer? Tiene que generar calidad de vida. Esto no es solo hablar de temas en los que nadie pueda llegar a entender, no, esto hay que aterrizarlo a la vida cotidiana día a día. Y bueno, en últimas tiene que ser la revolución de la gente, no la revolución de las máquinas. Entre las iniciativas de conectividad, también se destaca la puesta en marcha del Plan 5G, cuyo camino desde ya se va allanando para el desarrollo de nuevas tecnologías móviles. La ley de las TICs, ¿qué busca? Que nosotros lleguemos a un 70% de cobertura de banda ancha de alta velocidad al año 2022, pero también dejar a Colombia en la línea de lo que son las tecnologías 5G, que es la más alta velocidad. Asimismo, 200.000 hogares de estratos 1 y 2 se beneficiarán con el proyecto de conectividad de Última Milla a echar a andar en 76 municipios de 23 departamentos. Que las poblaciones y las comunidades que históricamente estaban olvidadas de la política pública, que no tenían otra oportunidad para conectarse y ni para conectarse a la información, puedan acceder a la tecnología, puedan acceder al Internet y a todos los beneficios que esto trae. Por último, en este año de gobierno y de logros alcanzados, se recalcan los proyectos de acceso universal sostenible y de conectividad rural que pretende llegar a zonas apartadas beneficiando a miles de colombianos con internet más ágil, eficiente y de calidad. Las TIC es tecnología que mejora mi nación, hace conectividad entre campo y población. Esto hace que mi país tenga mejor proyección y así nuestra juventud tenga más educación. Y precisamente la transformación digital de las empresas es otra de las apuestas del Ministerio de las TIC. Esto se ve viable con los centros de transformación digital empresarial en todas las regiones del país. Los Centros de Transformación Digital Empresarial son una estrategia del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones y las Cámaras de Comercio del país, con el fin de tener empresas más productivas, eficientes, gracias a las ventajas que ofrece la tecnología. Desde que comenzamos Starken ha sido muy difícil el manejo contable y Mintic ha apoyado a Starken a través de una aplicación que se llama Alegra. En este último tiempo hemos encontrado por parte del Ministerio de las TIC un apoyo muy importante y muy necesario
para las empresas. Alegra conjuga todo el tema de facturación, todo el tema de inventarios. Lo mismo nos ha ayudado con una herramienta de manejo de clientes, un CRM. En realidad son dos herramientas fundamentales de gestión empresarial. Nos ayuda a controlar los clientes, en qué momento están solicitando el producto, cómo podemos enviarle las cotizaciones. Este proceso de transformación digital nos ayuda a nosotros tanto al interior de nuestra empresa como a poder impactar muy positivamente a más de 40 clientes que en este momento tenemos en nuestro portafolio. No nos podemos cerrar a las plataformas digitales. Nos abren el camino, nos abren el espacio a internacionalizar nuestros productos. El poder contribuir en el crecimiento de nuestros clientes para nosotros es muy edificante. Crecemos igualmente nosotros, pero el hecho de poder llevar y proyectar a nuestros clientes a alcances que no habían tenido antes, para nosotros es una manera muy edificante de construir país y de construir sociedad. Durante el primer año de gobierno se han abierto 18 centros cubriendo 20 departamentos del país. Los centros han sensibilizado 23.640 empresas y han atendido 10.556 con diagnóstico y plan de transformación. 3.500 empresas están ya en la ruta de transformación digital. Es por eso que MINTIC, la Cámara de Comercio, enfatiza la economía naranja en nuestro país. Debemos apoyar a los empresarios que están construyendo empresa, debemos hacer los cursos para podernos involucrar más a fondo con el tema de las plataformas digitales. Es el futuro, es el comercio digital lo que nos abre las puertas al mundo. Estamos construyendo país. Hoy en día debemos confiar en las herramientas y en el apoyo digital del Ministerio de las TIC para la transformación digital y para el desarrollo de nuestros proyectos empresariales. Otro de los grandes retos de la ministra Silvia Constain es que niños y niñas entren de lleno en el aprendizaje del lenguaje de programación digital. Serán más de 15.000 estudiantes los que se beneficiarán de esta iniciativa al finalizar este año. En materia de capacitación, las aplicaciones y cursos virtuales también hacen parte de este gran balance del Ministerio de las TIC. Programación para niños y niñas. ¿Qué te inspira a aprender más sobre la tecnología? A mí me inspira aprender más sobre la tecnología porque nos ayuda como a desarrollar más ideas para el futuro. Y porque nos damos cuenta que la tecnología no siempre es para uno estar pegado en el celular, también podemos crear juegos, también podemos crear muchas cosas con la tecnología. Es una forma de vida de lo que se basa en nuestro futuro porque ya solo estamos viendo de eso. Nosotros los jóvenes tenemos nuestro futuro en las manos. ¿Por medio de qué? Por medio de la tecnología. Los niños siempre nos sorprenden con su imaginación y creatividad, pero sobre todo con la gran capacidad que tienen para el aprendizaje. Basta solamente con verlos cómo se apropian con tanta facilidad de la tecnología. Por eso el Ministerio TIC tiene como prioridad el proyecto de programación para niños y niñas, en donde busca que los niños fortalezcan sus competencias en las TIC. Estamos enseñando a programar desde el colegio, desde las escuelas públicas, de forma tal que nuestros niños pues estén preparados para la cuarta revolución industrial. Estas nuevas generaciones ya vienen con el chip de la era digital. Pueden potencializar las capacidades y destrezas a través de la enseñanza del lenguaje de programación. En el proyecto de programación para niños y niñas se están capacitando 760 docentes que transmitirán ese conocimiento a los más de 15.600 estudiantes de colegios públicos del país. El MicroBi es un dispositivo programable para juegos y actividades y aplicaciones. Los docentes se encuentran muy motivados con el trabajo que pueden llegar a realizar con el MicroBi. ¿Por qué? Porque es algo que les ayuda a ellos a movilizar el aula, ¿cierto? A dejar un poco todos estos temas que normalmente se imparten dentro del salón de clase. Entonces es una herramienta muy bacana para llegar a los chicos, para que estén siempre motivados con ese nuevo conocimiento que pueden adquirir. Para enseñar este lenguaje de programación se necesita un dispositivo tan grande como una tarjeta de bolsillo, llamada MicroBit.
Esto ayuda a que los jóvenes estén a la vanguardia de la era digital y puedan aprovechar las ventajas que ofrece la cuarta revolución industrial. Programaapps.co. Otro de los logros que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha fortalecido es el programa Apps.co. Estamos haciendo acompañamiento por medio de Apps.co en las regiones. Estamos yendo a cada una de las regiones con talleres para incentivarlos a que encuentren esos proyectos que los van a ayudar a generar sus emprendimientos. Este programa ha beneficiado a más de 29.262 personas en cursos virtuales y más de 200 en los talleres presenciales de emprendimiento digital. Eso se suma a convocatorias de apps.co que hoy en día están abiertas. Los invitamos a la página apps.co a que visiten estas iniciativas. Hoy en día los emprendedores tienen la oportunidad de estar a la vanguardia de la era digital con estos espacios de crecimiento para sus negocios con el uso de las TIC. Los invito a que hagan uso de todas estas convocatorias y oportunidades y se informen de ellas en nuestras plataformas digitales, incluida la página mintic.gov.com. Trabajo del Llano les contamos que Gov.co es el portal del Estado colombiano, un sitio donde cualquier ciudadano puede averiguar digitalmente, con toda confianza y de manera segura, cualquier trámite con el Estado. Un gobierno digital que facilite y dé transparencia a la gestión pública y que a la vez promueva la participación ciudadana, pero agilizando los trámites y servicios, es el norte que se ha trazado en este año el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Lanzamos el portal gov.co, en donde mes a mes vamos incluyendo más y más temas, información a la ciudadanía, trámites. La idea es que en este portal encuentren el ciudadano toda la información que le permite la interacción con el Estado. Por otro lado, en www.datos.gov.co se han puesto a disposición 10.000 conjuntos de datos abiertos. Con esto se promueve un Estado transparente y una ciudadanía participativa que hace veeduría para combatir la corrupción. Creo firmemente que el uso abierto de datos para luchar contra la corrupción es el camino para transformar socialmente el país. Servicios ciudadanos digitales como la prueba piloto de expediente judicial o la interoperabilidad de historia clínica son avances en pro de mejores servicios de salud y judiciales. Sin autenticación electrónica este esfuerzo no funciona. Es la base para que este esfuerzo funcione. Es un cambio en la forma de pensar en cuanto a la relación entre el gobierno y el ciudadano. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI permite, entre otros, lograr un marco de precios para que las entidades públicas adquieran tecnologías de la información, lo que significa el 30% de las compras del Estado. Que el ciudadano debería tener al gobierno como el estándar diamante. Eso es lo que queremos ser. Hacia allá queremos llegar. De igual forma, y en pro de mantener la confianza de los ciudadanos, se han firmado tratados internacionales para tener estándares de ciberseguridad que protejan la información y los servicios digitales. La televisión pública fue fortalecida con más de 42 mil millones de pesos, la inversión más alta en la última década, y las emisoras comunitarias tienen reactivación después de 10 años sin asignaciones. Señal Colombia es un canal de cultura. Hoy iniciamos un concurso de la región de donde vengo yo. El fortalecimiento financiero dado por el Ministerio de las TIC a la radio y la televisión públicas no tiene antecedentes. De cara a las nuevas tecnologías, más de 42 mil millones de pesos se destinaron para el funcionamiento de los canales regionales, cifra considerada la más alta en la última década. Esto es casi el 300% de lo invertido entre el periodo 2016 y 2018, y es una
una muestra de por qué nosotros del Ministerio de TIC vemos a los medios públicos como un vehículo muy importante para masificar también todos los resultados de la economía naranja a toda la población. Hay sin duda una mayor oferta y una oferta de mayor calidad para la televisión pública. Abre puertas para poder concursar con contenidos multipantalla. No solamente tenemos buena programación, buenos contenidos, sino que los tenemos de excelente calidad. Con esta inyección se esperan producciones y contenidos de alta calidad como los que merecieron aplausos en los premios TAL en Uruguay, en donde nuestro país fue arrasador. Es la muestra del esfuerzo y dedicación por mejorar nuestros contenidos audiovisuales. En Telepacífico estamos orgullosos del momento que vive la televisión pública colombiana en el contexto latinoamericano. Este es el resultado de crear contenidos entretenidos y de calidad, así como de la decidida apuesta de las entidades del sector para el fortalecimiento de la televisión pública. Esperemos el año entrante obtener muchas más de estas 24 nominaciones. Una gran noticia para todos los colombianos. Otro ejemplo del interés del Ministerio por fortalecer los contenidos de la televisión pública es el canal de Teleislas de San Andrés, que por estos días fue sede de la Asamblea Caribbean Broadcasting Union, que reúne a 24 países insulares como Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otros, que lo que buscan es intercambios de proyectos para la modernización de la televisión estatal. Este es lo que nos trae acá, y es cómo nuestros contenidos, cómo usar nuestros sistemas de todo el Caribe para unidos generar mayores oportunidades para todos nuestros ciudadanos y para generar un mejor ambiente y oportunidades para compartir nuestra cultura. En cuanto a la radio pública, la inyección financiera también ha sido de gran ayuda para la operatividad y la generación de contenidos. Seguimos apoyando la radio. El Ministerio ha destinado más de 35 mil millones, tanto para garantizar que a través de esas redes nos llega el contenido, como también para garantizar una emisión de contenidos. En estos grandes logros del primer año de gobierno, las emisoras comunitarias también juegan un papel relevante. Después de 10 años sin asignaciones, a finales del año se abre la puerta para una nueva oferta de medios locales. Con el objetivo de impulsar la economía naranja, el emprendimiento y las industrias creativas, Aerospace, en alianza con Colombia 4.0, inicia la ruta en Yopal, Casanare. Más TIC, mejor región. La apertura de Colombia 4.0 y Aerospace no podía ser otra que a punta de arpa, cuatro y maracas. Y Yopal tuvo ese honor de ser sede de la primera parada de este evento, que va detrás de encontrar esos talentos dedicados a la industria digital. Fueron dos días de este festival tecnológico en donde se compartieron experiencias, aprendizajes y conocimientos que llevan a impulsar estas iniciativas de cara a la cuarta revolución industrial. Realmente la expectativa es lo que ya están haciendo, y es generando emprendimientos, empresas, oportunidades, empleos, exportaciones, ingresos. Fueron más de 3.000 personas las inscritas en el certamen, que contó con la participación de exitosos emprendedores nacionales e internacionales que se atrevieron a retar los desafíos que trae esta era digital. La tecnología hoy es un canal fundamental para dar a conocer todo lo que nosotros estemos desarrollando y que estemos generando nuevas cosas para el bien de nuestra región. Casanare está marcando un punto muy importante en Colombia, y el emprendimiento que está en Casanare debe conocerse a nivel nacional e internacional también. Derroches de creatividad, innovación, talento y mucho ingenio brillaron en esta tierra de gente berraca, de empuje y trabajadora, que demostró que la nueva empresa se construye de la mano de la tecnología. Si nosotros queremos desarrollar aún el departamento, la tecnología es la base principal, ¿listo? Estamos llevando a Casanare hacia el nivel verdadero de desarrollo que cualquier región debe buscar. Y es que juntamente estos emprendimientos digitales, propiciados por el Ministerio de las TIC e Impulsa, son los que persigue la economía naranja. Estamos llenos de posibilidades para emprender y transformar el país. La próxima parada de Colombia 4.0 y Aerospace será en Bogotá entre el 25 y el 27 de septiembre. Este evento continuará su recorrido por Bogotá, Barranquilla, Pereira, así que ustedes deben de estar muy pendientes.
En medio de cantos, risas y bailes, la ministra Silvia Constaín estuvo en colegios en la localidad de Engativá, Bogotá, entregando computadores y tabletas. Ya son 533 equipos entregados en este primer año de gobierno. La alegría es la mejor calificación que puede tener la educación. Hoy estamos entregando a esta institución educativa 100 equipos debidamente precargados con contenidos educativos que nos suministra el Ministerio de Educación. Nosotros estamos en una visión totalmente innovadora del aprendizaje, entonces es muy conveniente en estos momentos el recibir esta dotación que el Ministerio nos da para beneficio de los muchachos. Puede buscar más rápido las cosas y no se puede demorar tanto. Investigar sobre nuevos tipos de tecnología que se pueden hacer en la vida. Que a los niños les guste hacer algo de la tecnología, pero de forma divertida y rápida. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son recursos que las niñas y los niños consultan y buscan más y más. Su avance es imparable. Por eso los entornos escolares deben adaptarse, facilitar y contribuir a que estas herramientas se usen de forma adecuada y segura. En el área de matemáticas, sobre todo, han subido con respecto a antes de lo que había Coding for Kids. O sea, siento que, de hecho, ellos lo demuestran y los padres de familia también han venido como a felicitarnos por lo que hacemos. Estamos viendo cómo con un poquito de tecnología vemos a estos niños con los ojos abiertos, viendo, pensando todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden aprender. La población de estudiantes ahorita nos está pidiendo un cambio en las formas de enseñanza, ¿sí? Y ellos están aprendiendo mucho más a través del uso de estos recursos. Si algún tema no lo entendemos, pues puede que alguna aplicación que haya ahí nos ayude a entenderla. Todos la pueden utilizar, todos ahí pueden aprender. ¡Más y mejor país! No hay excusas cuando de aprender se trata. Así lo reafirman María y José, una pareja de adultos que decidió abrirse al mundo de la era digital. Miremos la siguiente historia en la ciudad de Sogamoso. Más TIC, mejor región. Los días de María y José no volvieron a ser los mismos en Sogamoso. El tiempo que dedicaban a actividades diarias como el cuidado de los animales, la huerta o el noble trabajo de darle forma a la madera empezó a ser compartido con las capacitaciones en informática gracias a un programa de la Administración Municipal para los adultos mayores en la Ciudad del Sol y del Acero. Ellos durante un año asistieron con otros adultos de la ciudad a las capacitaciones, con todo el entusiasmo y un objetivo claro: nunca es tarde para aprender. Nos enteramos en el programa de adulto mayor por la Secretaría de Inclusión y la Mujer. Nos llamó la atención desde el principio porque es una oportunidad que la vida nos da a estas horas. Aprender a manejar un computador, a no tenerle miedo, a entrar, a explorar, a aprender programas que nos sirven para la vida diaria. Esta iniciativa estatal permitió que en el primer semestre en Sogamoso se capacitaran y graduaran en Informática 1 90 adultos mayores. Esto ha motivado a que otros adultos como Delia sigan el ejemplo de María y José. Comunicarme con mis familiares fuera del país, aquí en el país. Vivir muy, muy contenta con eso a través del curso que estoy haciendo. Para nosotros es muy importante que el Ministerio de las TIC esté pues muy pendiente de nuestros adultos mayores y con esas alianzas estratégicas nos permitan que ellos vayan avanzando en las tecnologías de la información. No pude tener la oportunidad de estudiar y estaba muy, muy lejos de poder acceder a un computador, a una cosa de esas, entonces pues me interesó de una. Esa es la idea, aprender a hacer todas esas cositas. Llevar una contabilidad. Para nosotros ellos son un pilar fundamental de la sociedad. Ellos están inspirando a los jóvenes a decir que nunca es tarde, que todavía tienen las posibilidades a querer superarse cada día. Llevar sus cuentas, los gastos de la casa, hacer una carta, abrir un correo o enviar un mensaje son algunas de las cosas que convierten a María y José en ciudadanos digitales. Nunca es tarde para aprender. Que
los jóvenes que tienen todas las oportunidades no las desaprovechen. Nosotros a estas alturas de la vida hemos aprendido algo nuevo. Y que queremos seguir adelante, entonces, dice que para las que sean. Para resolver problemáticas regionales, el Ministerio programó la Ruta TIC, que busca promover a través del uso de las tecnologías proyectos de alto impacto en las comunidades. Con un recorrido por 8 regiones del país arrancó la ruta Proyectos TIC, que busca resaltar las mejores iniciativas que lleven soluciones a problemáticas de las comunidades utilizando las herramientas tecnológicas. Proyectos como, por ejemplo, ayudas al ecosistema, al medio ambiente y el aporte para el desarrollo de ciudades inteligentes son evaluados con rigurosidad teniendo en cuenta el impacto y la innovación tecnológica. La ruta TIC es promovida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Centro de Innovación y Productividad en TIC, Sintel. Los ganadores tendrán, entre otros beneficios, un incentivo de 20 millones de pesos. La ruta Proyectos TIC arrancó en Bucaramanga, ya pasó por Pereira y Villavicencio y desde este 20 de agosto proseguirá por Cúcuta, Santa Marta, Popayán, Ibagué y Tunja. Nos despedimos de Mastic Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. No olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. We'll be right back.